Cyberpunk no trata de salvar el mundo. Se trata de salvarse a uno mismo. We have arrived. The major leagues. Does not get any higher, Chum. And you know something else? We fucking earned it, chica. No tengo ni idea de dónde empezar a hablar sobre Cyberpunk 2077. Este juego me rompió por completo. Y la razón por la que estoy sacando este análisis casi 4 meses después de su salida, aparte de que me di tiempo para jugarlo a fondo, es porque siempre que me ponía frente al documento de Word para empezar a escribir, me ponía como Bob Esponja cuando Plankton le dio retroalimentación. Y eso es porque tengo tanto de qué hablar sobre este juego que me terminó bloqueando y no puedo escribir nada. Incluso mientras escribo esto, estoy batallando para transmitir mis pensamientos correctamente. 8 años. Por 8 años, Cyberpunk 2077 fue uno de los videojuegos más esperados en el medio. Fans y trabajadores de la industria lo esperaban. Por Dios, era algo tan grande que gente ajena al medio tenía el juego en la boca. E incluso si todos sabíamos que pasara lo que pasara, este juego nos daría mucho de qué hablar, no creo que nadie se esperara el eventual desastre mediático y de relaciones públicas que causaría. Pero antes de seguir con esto, debo cubrir mi trasero, porque voy a hablar mucho sobre Cyberpunk 2077 y probablemente lleguen los sospechosos habituales a decir lo mismo, que no sé nada del juego, que soy un poser, que nunca lo jugué, como ese rumor sobre que nunca terminé Persona 5 porque, según ellos, alguien vio mis logros en PlayStation donde no había terminado el juego, cuando literalmente tengo la prueba de sacar el trofeo de terminar el juego como 2 meses antes de sacar mi video sobre el mismo, pero digo algo. A lo que voy es que, si no han notado por mi estética, mis videos y en general todo lo que se relaciona conmigo, adoro el cyberpunk, es probablemente mi género de ficción favorito. Tengo una conexión única con él, así que cuando les digo que soy fan y que estaba más que hypeado con la salida de este juego, se los digo con toda la honestidad en mi corazón. Como sabrán, eso no salió para nada bien. La historia de Cyberpunk 2077 es una de mentiras, hype y promesas rotas que dejó una mancha no solo en la historia de un estudio con muy buena reputación o en un juego decente, sino en la industria misma de los videojuegos. Para bien o para mal, Cyberpunk 2077 ha cambiado la industria para siempre. En este video hablaremos sobre crunch, la filosofía tanto de Cyberpunk 2077 como de CD Projekt Red, y sí, aunque no lo crean, sobre su gameplay. Por cierto, este es un video bastante largo, así que probablemente menos gente lo quiera ver. Siéntanse libres de alimentar al algoritmo comentando cualquier cosa que se les ocurra. Yo que sé, detengan el video y hagan un comentario diferente cada que algo les interese, compartan y denle like, alimenten al algoritmo con interacciones y hagan que mi video se vuelva popular. Agárrense, porque este video es mi forma de descargar todos mis sentimientos de felicidad, frustración, enojo y hype que tengo sobre este juego. Que este video quede como un monumento a por qué ser fan de algo a veces puede ser contraproducente y arruinar el cómo disfrutamos una obra de arte. Slow, deep breaths. Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. Imagínense esto, es 10 de diciembre del 2020, existen algunas reseñas no muy positivas de Cyberpunk 2077, pero yo estoy listo para saltar a jugar y empezar mi aventura Synth. ¿Cuál es mi sorpresa cuando lo que me recibe no es ninguna clase de pantalla de carga o la creación de mi personaje, sino un mensaje error que aparece antes de siquiera ver una pantalla de juego? Lo cual se me hizo raro, porque si bien mi computadora no es la mejor, me aseguré muy bien de construirla específicamente para poder correr Cyberpunk sin mucho esfuerzo a 1080p y 60 frames por segundo, así que era imposible que fuera una razón de hardware. Después de los 2 largos días de buscar en foros con gente teniendo problemas similares, una conversación directa con un empleado de servicio técnico en CD Projekt Red, mucha frustración y enojo, finalmente logré hacer correr el juego en el Windows que tengo en otro disco duro, no en el que uso para trabajar. Aparentemente Cyberpunk 2077 no puede o no quiere correr en la versión que tengo de Windows 10 en mi máquina principal, que puede ser porque es la Enterprise conseguida de forma completamente legal. Porque en mi disco duro alterno, en donde tengo Windows 10 Home Edition, el juego funciona sin problema alguno. Y con poco más de 60 horas de juego, nunca tuve o un crash o un problema después de este pequeño incidente. Solo tenía que sufrir con un disco duro más lento, pero al final lo estaba jugando. Eso sí, cuando estaba fuera de los edificios o conduciendo a altas velocidades, el juego no subía de los 40 frames por segundo. Pero la verdad, lo entiendo. Vamos, el juego es enorme y tiene muchas cosas en movimiento en todo momento. No me ocurrieron tantos bugs como otros jugadores, donde el juego básicamente se les estaba cayendo
cayendo a pedazos en tiempo real. Tuve los bugs que esperarías de un juego de este tamaño, como personajes haciendo pose T, errores de la IA con el pathfinding y texturas sobreponiéndose, pero nada que no hayas visto tras jugar algo de Bethesda. Lo que sí me pasó mucho fueron problemas con la música del juego, donde una canción se quedaba sonando fuera de la escena que debía, lo cual arruinó muchos momentos que deberían de ser emotivos, como en la misión donde ves morir a la novia de Johnny Silverhand, que se supone es trágica y triste, pero perdió todo el impacto gracias a la que la canción rockera de acción que sonaba durante el combate nunca se detuvo. Claro, esto puede ser porque cuando finalmente lo pude jugar ya había salido el primer parche para arreglar los errores más graves, pero vale la pena mencionarlo. También me pasó que algunas quests estaban bugueadas de formas muy molestas, como al final de la misión donde consigues el dron para el Haze con Jackie, quien se quedó atrapado en el edificio y no puede terminar la misión sin cargar un save viejo gracias a esto. Pero lo que más me frustró, sin duda alguna, fue Psycho Killer, una misión que probablemente estarás jugando por gran parte de tu playthrough, donde una de las fixer te pide que captures vivo a un grupo de personas que sufrieron un ataque de pánico y comenzaron a atacar a la gente a su alrededor. Está difícil, en especial porque en su mayoría estas personas están armadas hasta los dientes. Son esponjas de daño e intentar derrotarlos sin matarlos se puede volver una tarea difícil. Pero como la fixer te dice que tendrás una mayor recompensa, lo haces por eso. Al final resulta que la quest está bugueada y no te da ninguna recompensa. Y yo sé que no es como si ya te hubiera dado recompensa por no matarlo al terminar cada quest. Eso es basura, porque los ojos de Regina se ponen azul como cuando un NPC te hace transferencia o te cobra dinero, así que es muy claro que se supone que aquí te tendría que dar algo, pero no lo hace porque o la quest tiene un bug o olvidaron terminarla. Fue frustrante, pero jamás me pasó cosas como autos explotando de la nada, mi personaje haciendo poses raras mientras conducía o crasheos constante. Pero esto no significa que las experiencias de otras personas no fueran reales, quizás solo tengo suerte o mi computadora está en el punto perfecto para correr el juego sin muchos problemas. Pero no hay duda de que CD Projekt mintió sobre el estado del juego, en especial en las consolas de la generación pasada. Un amigo con PlayStation 4 me dijo que sí le crasheó varias veces mientras jugaba, y no me quiero ni imaginar lo que debió hacer con los Play 4 gordos. Este juego no está optimizado ni bien construido, y se nota que está pesado con cinta de ducto y buenos deseos. En tanto al gameplay está bien, es lo mejor que puedo decir sobre él, es divertido, entretenido y es lo suficientemente atrapante para mantenerte pegado al juego de inicio a fin, pero tiene una curva de dificultad muy rara, al menos en el modo de juego recomendado. Algunos enemigos son esponjas de daño, mientras otros se mueren con que los voltees a ver feo. No existe ese dulce punto entre reto y diversión que otros juegos tienen, o eres muy débil para un enfrentamiento o eres muy poderoso. Esto lo perdonaría si las armas se sintieran bien, pero ni eso. Los disparos no suelen tener la fuerza y las armas de fuego no se sienten bien, mientras que las armas melee y los golpes muchas veces no tienen ese impacto que esperarías de un arma así. Muchas veces me encontraba agarrando a golpes a alguien, pero no se sentía como que le daba una paliza. Pero lo peor son los menús, que son muy poco intuitivos y a veces confusos, llenos de información que abruma al jugador. Parece tener el problema en Monster Hunter World, donde te ponen una pared de texto y esperan que no te abrumes con tan solo verlo. Al menos a mí me dio una carga sensorial que me causó no poder prestarle atención a estos menús y simplemente continuar el juego sin leerlos. Al menos es lo suficientemente intuitivo para que sepas qué hacer con cada botón sin tener que leer todo. Pero igual, siempre es una falla de diseño abrumar a los jugadores de esta manera. También tiene el problema de que parece estar inspirado por simuladores inmersivos de antaño, como Deus Ex o Thief, pero no logra capturar ese sentimiento de libertad y locura que estos juegos tenían. Si me preguntas, ¿es Cyberpunk 2077 tan bueno como los juegos que lo inspiraron? Te tendría que preguntar. ¿Puedes en Cyberpunk 2077 dejar minas en una parte donde sabes que un jefe va a llegar y saltarte por completo la pelea gracias a esto? ¿O puedes en Cyberpunk 2077 completar una misión disfrazado como uno de los invitados a la fiesta para encontrar a tu objetivo? ¿Cagarla a la hora de intentar convencerla de hacer algo? ¿Poseerla? ¿Entrar en pánico? ¿Asesinarla en el baño? ¿Y dejar el cadáver ahí mientras huyes como si no hubieras hecho nada?
¿Puedes en Cyberpunk 2077 utilizar tus habilidades de hablar con la gente para detener una situación completamente en tu contra y convencer a alguien de hacer algo que no quiere para poner las cartas a tu favor, haciendo al personaje sentir que él te ganó? La respuesta es no. En Cyberpunk 2077 lo único que puedes hacer es encontrar maneras diversas de matar a tu enemigo y poner el tiroteo a tu favor. Nada más, nada menos. En lugar de las mecánicas siendo una forma para que el jugador se exprese en el mundo y cambie el cómo se lleva con el juego, se vuelven más una forma de complementar al combate y solo al combate. Nunca existe una situación en la que no puedas resolver las cosas a balazos o con violencias. Y mientras eso no es ningún problema en sí, me molesta que un juego que dice ser de rol solo te lleve por uno de los caminos posibles. Me molesta bastante cómo ser Netrunner más que un estilo de juego existe para complementar al principal que tengas, ya sea disparos o sigilo, pero sigue sintiéndose obligatorio. Hace el juego más interesante y sin él, las misiones se vuelven tediosas, algo que nunca debería pasar con tu estilo de juego. Eso sí, poder entrar a un edificio y literalmente mirar a la gente hasta que se muera es una experiencia única. Algo que nunca podré perdonar al juego fue remover los pasados. Originalmente se supone que te darían varios caminos que podrías seguir, basado sobre todo en el juego de mesa original, y tendría un intro como el de Dragon Age Origins, que duraría unas 3 horas. En la versión final, todos los estilos de juego se sienten como si fueras un solo, y los caminos de vida no tienen nada diferente los unos a los otros, aparte de su inicio y una que otra línea de diálogo para dar poquito sabor a tu personaje. Sin importar si eliges ser un nómada, un cuerpo o street kid, todas las versiones de V se sienten como si fuera un street kid. Ningún camino de vida cambia como el nuestro protagonista del mundo. Tu V no será diferente a la de ningún otro jugador, como por ejemplo lo era el Courier en Fallout New Vegas. A little anestesia. Los perks son aburridos, son incrementos numéricos que no cambian el gameplay para nada. Claro, es útil saber que puedo recuperar más RAM o hacer 15% más de daño con tus puños mientras bloqueas, pero hace que el árbol se sienta aburrido. De nuevo, compáralo con otros RPGs de este estilo, como Deus Ex, donde cada aumentación hacía que el gameplay cambiara por completo y te permitía hacer cosas que no podías antes, en lugar de subir un número que ni siquiera vas a notar, o como elegir un perk en Fallout New Vegas que te permitía agregarle más capas a tu gameplay. Podrás decir que, bueno, los perks son diferentes a las aumentaciones en este juego, puedes ir con un doctor y ponerte prótesis y cambiar el juego. Pero aparte de los brazos y las piernas, nada de lo que te pongas con el doctor será más que un cambio pequeño o algún número diferente. Eso sí, tener los brazos de gorila y poder dar dobles saltos cambia por completo cómo exploras la ciudad. Pero me hubiera gustado que las otras cosas que le puedes poner a tu cuerpo cambiaran más el cómo se puede comportar tu personaje. Supongo que esto realmente no importa, porque al final el mundo abierto del juego es bastante aburrido y sin sabor. Parece que, de último momento, quisieron hacer un GTA donde podías robar cualquier auto que vieras o hacer el desastre que quisieras en la calle, pero esto está tan mal programado que no vale la pena, y si es un auto cool en la calle no te lo puedes quedar, y si haces algo mínimamente ilegal, la policía aparece instantáneamente en tu posición y empiezan a masacrarte. Literal, la gente no te tiene que ver o reportarte como en otros juegos, cometes un crimen y un grupo de policías se le teletransporta a donde estás para empezar a dispararte. Sí, Night City es enorme y tiene muchas cosas que hacer, pero la gran mayoría de estas cosas por hacer son solo las mismas misiones repetidas de entra a un lugar y mata a algún güey, entra a un lugar y rescata a un güey o róbate algo para un güey. No existe mucha variación en lo que haces, lo cual es triste porque los side jobs grandes son muy buenos, contienen algunas de las mejores historias del juego que en realidad le sacan jugo a su universo Cyberpunk.
te permite experimentar por completo cómo es vivir aquí. Desde cosas pequeñas como la vida de un político que en serio parece querer lo mejor para la gente, hasta cómo logran algunas personas intentar vivir fuera del ruido de la ciudad, pero se pierde entre tantas misiones de entrar y matar a alguien. Mike Brown dice en su video sobre pequeños mundos abiertos que tener un mapa abierto e interactivo, pero más pequeño, puede permitir experimentar el mundo mejor que un mundo gigantesco, pero menos dedicado. Y si bien puede parecer que en nuestro infierno actual todos los juegos deben ser los más grandes, los más complejos y los que tienen mil cosas pasando al mismo tiempo, no me hubiera molestado un mundo abierto más pequeño para Cyberpunk 2077, donde pudieras encontrar los recovecos más pequeños y que cosas tan interesantes como una máquina de soda sapiente no se perdieran entre misiones de tiroteo sin mucho sabor. Want something from me? Oh, yes. Well, I do apologize for taking advantage of you at this early stage in our friendship. But could I ask you for a favor? What happened? See that container in front of me? It's completely blocking my view of the street, depriving an SCSM of its greatest pastime. Could you move it a bit to the side? I'll reward you with my undying gratitude, even though... technically, I don't stock that. I'll see what I can do. Thank you, V. Boy, are you strong. Here, have a refreshing beverage. On me. Catch you later, Brendan. Catch me? Why? Will I be falling? It's just something you say as a way of goodbye. Oh, I get it. I mean, I don't, because catching has nothing to do with goodbyes, but... oh well. Don't humans say the darndest things? Catch you later, V. What a neat phrase. Y ahí radica el problema más grande de Cyberpunk 2077, al menos en su gameplay. Quiere ser todo, pero no se dedica a nada. Quiere ser un RPG, quiere ser un simulador inmersivo, quiere ser un clon de GTA, quiere ser un shooter o en primera persona. Lo quiere todo, pero no logra nada. And our cinematic team, they are making sure that all the scenes are kicking ass, and our cinematic animations, animators who are making sure that all those animations are beautiful, perfectly done, and there's no twitching on any of the fingers. I hope you will be playing the game at 16th of April 2020. Cuando hice mi video sobre The Last of Us 2, honestamente creí que había cubierto todo lo que se podía cubrir sobre terribles prácticas laborales en la industria de los videojuegos. Y me dije a mí mismo que a menos que algo extraordinario pasara en el futuro, si alguien me preguntaba sobre el tema, solo tendría que dirigirlos a ese video. Qué sorpresa para mí ver cómo CD Projekt Red en tan solo unos meses nos mostraría que podría ser mucho, mucho peor que Naughty Dog a la hora de tratar a sus empleados. Lo cual es muy triste, porque después de la salida de Witcher 3, CD Projekt Red se había ganado el amor del público y tenía lugar como una de las mejores casas desarrolladoras de la industria. Y eso es algo que no se logra de la noche a la mañana. Tuvieron que publicar 3 juegos de Witcher y manejar una tienda de videojuegos de mejor manera que Steam, lo cual les ganaría mucho cariño por parte de los jugadores, y es increíble pensar cómo en tan solo 2 semanas después del lanzamiento de Cyberpunk 2077, lograron tirar toda esa confianza, amor y cariño que les tenía el público a la basura, mostrándonos su verdadera cara, una que no tiene ningún problema de abusar de sus empleados y arrojar por la ventana cualquier semblante moral para hacer felices a sus inversores. Pero esto no debería sorprendernos, después de todo, las corporaciones no son nuestras amigas, y no importa qué tan buenos juegos hagan o qué tan buenos memes compartan en Twitter, debemos recordar que todo lo que hacen es un calculado movimiento de relaciones públicas hechos para vendernos algo. Hace un par de años, Stephanie McMahon, hija de Vince McMahon y probablemente heredera de la fortuna de la WWE, básicamente admitió que la filantropía era una forma de marketing que le permitía a las marcas ganarse al público, al mismo tiempo que aminoraba el impacto de PR en caso de hacer alguna estupidez que haría mucha gente enojarse. Es por eso que ninguna compañía o multimillonario hace cosas buenas solo por el placer de hacerlo. Es una forma de llamar la atención a su marca de forma positiva y, más importante, tener una especie de capital social que le permita aminorar el golpe cuando hacen algo horrible. Es por eso que la WWE se puede salir con la suya con sus horribles casos de abuso laboral, que Bill Gates puede propiciar la guerra en África o que Jeff Bezos puede pagar a sus empleados una miseria. Porque hacen filantropía y tienen una buena imagen pública, así que la gente que los adora saltará a defenderlos cuando hacen
hacen algo malo porque, aparentemente, donar a organizaciones los hace buenas personas, ignorando completamente que muchas veces son dueños de estas organizaciones y pueden deducir impuestos de ellas. Las corporaciones jamás harán algo bueno o mantendrán buenas relaciones públicas si esto no les trae un beneficio, ya sea capital o social, y lo mismo pasa con las empresas de videojuegos. Si sus redes sociales están llenas de memes, interactúan con los fans y básicamente se comportan como tus amigos, no les creas. Lo están haciendo para poder salirse con la suya cuando hagan una culerada, y estoy bastante seguro de que algún corporativo en CD Projekt Red se pudo hacer los cálculos de cuánto backlash tendrían por el estado del juego y que sus puntos de buena onda de internet lo salvarían. No contaban, por supuesto, con el hecho de que el enojo del público sería inmesurable, y en menos de 2 semanas sufrirían el peor desastre de relaciones públicas en la historia de la industria. Entre decir que no harían crunch solo para luego echarse para atrás, y sí forzar a sus empleados a trabajar tiempo extra para sacar el juego, quitar Devotion de su tienda tan solo unas horas después de anunciarlo porque, según ellos, recibieron muchas quejas de gamers, aunque claro, todos sabemos que por gamers se referían al gobierno chino y el temor a no poder vender Cyberpunk 2077 oficialmente en su país, entre muchas, muchas otras cosas que fueron apareciendo durante las 2 semanas después del lanzamiento del juego, terminó arruinando la imagen pública de la compañía, y la que en algún momento fue vista como una de las casas desarrolladoras con el mejor pedigrí, terminó volviéndose el hazme reír de la industria. En serio, parece que la gente de CD Projekt Red vio el desastre mediático que fue Fallout 77 y dijo, sí, podemos hacer un speedrun de eso, y destruyeron todo el amor que el público le tenía a su empresa y a su videojuego. Hasta tal punto de que, si anunciaran Witcher 4 mañana, la gente probablemente se sentiría preocupada y escéptica. ¿Y no se les hace extremadamente irónico el cómo un videojuego que supuestamente habla de lo peligroso que son las corporaciones y cómo harán todo lo posible para explotar a sus trabajadores hasta el punto de la locura o la muerte si se les da la oportunidad, fue construido sobre la espalda de trabajadores explotados que estaban haciendo semanas de trabajo de hasta 100 horas y que temían perder su trabajo de lo contrario? Es una dulce y horrible ironía que un juego que es Cyberpunk, una filosofía que gira alrededor de criticar a las corporaciones y su abuso, fue creado en un ambiente donde la corporación a cargo hizo todo lo posible para mentir, invalidar y ocultar el estado de su juego, así como el maltrato de sus empleados. Porque CD Projekt Red mintió sobre el estado del juego. Dijeron en enero del 2020 que el juego ya estaba listo y solo le faltaba pulir detalles de QA, algo que los desarrolladores dijeron era una rotunda mentira y que necesitaban mucho más tiempo de desarrollo para terminar el juego. No mandó copias del juego para consolas a los reseñadores y no dejó que los periodistas mostraran su propio montaje del mismo, en cambio forzándolos a usar metraje pregrabado que ellos mismos les enviaron. Cualquiera con 2 dedos de frente podría ver las banderas rojas rápidamente saltando por todos lados, pero aún así, nos hicimos los ciegos y dejamos que ocurriera, porque no podríamos aceptar que nuestro jueguito con Keanu Reeves se atrasara más o fuera recibido de manera mínimamente negativa. Y sí, voy a ser responsable de esto a los periodistas de videojuegos. Deben ser más críticos sobre estas cosas, no dejar que ocurran. ¿Cómo es posible que cuando claramente te están dando un producto que no es el que el público va a recibir, sigan publicando las notas y lo dejen hacer lo que quieran? El periodismo de videojuegos no puede ser una campaña de publicidad glorificada para estas empresas, y dejarlos decirnos paso a paso lo que quieren que digamos solo les permite entregar productos mal hechos al público que confía en gente como nosotros. Las compañías de videojuegos no deberían dictar lo que se puede y no se puede decir en sus críticas. Nos deberíamos negar a reseñar sus juegos, llamar la atención a estas malas prácticas como los que realmente son, y no dejar que nos hagan bullying por temor a no recibir su dinero de anunciantes o más copias tempranas. Pero bueno, ¿cómo culpar a estos periodistas cuando no solo tienen la amenaza del estudio sobre ellos, sino que también tienen a los fans rabiosos de un juego que ni siquiera había salido? Es vergonzoso ver cómo los fans se comportaron como un montón de niños mimados que estaban dispuestos a lanzarse al cuello de cualquier persona que siquiera se dignara a hablar de una manera que no fuera 100% positiva, mandando mensajes de odio y amenazas de muerte a los periodistas que hicieron reseñas críticas del juego. No estoy hablando de reseñas negativas, estoy hablando de reseñas que señalaban los fallos en el juego o partes que no les agradaba de la historia. Pero el punto absolutamente más bajo, en el que los gamers demostraron ser probablemente la peor comunidad del internet, fue cuando Lina Rupert, periodista para Game Informer, sacó un artículo dando una advertencia al público de que los braindance del juego podrían causar epilepsia. CD Projekt Red debe ser criticado por esto, fue una decisión estúpida que pudo causarle mucho daño a mucha gente, en especial porque la versión vieja de estos braindance, antes de que los cambiaran, actuaba de manera similar a las máquinas que los doctores usan para inducir ataques epilépticos en los pacientes a modo de diagnóstico. Rupert de hecho sufrió uno de estos ataques mientras jugaba y es el motivo de escribir su artículo. Pero como claro, los gamers tienen mierda en el cerebro, decidieron que esta mujer era el enemigo número uno del día y comenzaron a enviarle todo tipo de amenazas, correos de odio e incluso llegaron a mandarle videos para intentar causarle ataques epilépticos de nuevo. Todo porque llamó la atención a un problema en el juego que podría causarle daño a miles de jugadores. Ni siquiera lo criticó o lo llamó como algo malo, lo cual estaría en todo su puto derecho a hacerlo por sufrir el ataque. Por cierto, el artículo acaba con Rupert diciendo cómo el juego le encantó y la tiene atrapada.
nada, solo para linkear la reseña de un compañero suyo donde le dio un 9 de 10. Y es verdad, soy un payaso. Es imposible no notar la ironía de cómo un videojuego que habla sobre los malvados que pueden ser las corporaciones y cómo harán todo lo posible para lavarse la cara de las atrocidades que cometen mientras abusan de sus empleados hasta la muerte, tenga el ejército más grande de Corpo Sims, marca registrada tal que envidia, luchando por defender el honor de la compañía que tanto aman de los malvados periodistas de videojuegos. Y si eso significa, literalmente, atentar contra la vida de una periodista que solo quiso avisar a las personas con una condición como la suya para que tuvieran cuidado, pues que así sea. No puedo creer que esto sea algo que ya veamos como normal. Mal, que estemos esperando un montón de guerreros del teclado atacar a la gente que reseña o habla videojuegos si no hablan de forma 100% positiva de estos. No me gusta sacar esto a la luz porque me hace sentir que 2014 nunca terminó, pero se siente como la consecuencia de Gamergate. Estas compañías nunca llamaron la atención a todo el acoso y toxicidad que la comunidad de videojuegos estaba creando, y ahora esperamos que se vuelvan un volcán violento y lleno de odio que haga que ocurra la más mínima controversia. No está bien, es una comunidad que ya no puede existir de una manera saludable. Se vuelve una cámara de eco donde se sigue la opinión popular sin cuestionamiento y cualquier afronta al status quo se vuelve una sentencia de muerte y razón para ser excomulgado de la comunidad. Es vergonzoso. En serio vergonzoso ver cómo estas empresas, no solo CD Projekt Red, sino toda la industria de los videojuegos, destruye vidas, relaciones y carreras tan solo para obligar a la gente a trabajar hasta la muerte para entregar un proyecto en una fecha que haga feliz a sus inversores, mientras que sus fans lo defienden a capa y espada. Cyberpunk 2077 salió en un estado deprimente, lleno de bugs. No funcionaba bien en consolas de generación pasada, en las cuales, por cierto, empezó su desarrollo, causó un desastre mediático que se llevó entre las patas a trabajadores y periodistas, y aún así a nadie parece importarle todo el sufrimiento que causó. A este juego le faltaba fácil un año más de tiempo de desarrollo, pero hey, tenía que salir de a huevo en diciembre, porque de lo contrario no podrían cerrar el último trimestre con las ganancias de Navidad. Y lo peor es que parece una pesadilla, incluso después de sacar el juego, el crunch continúa. Mientras escribo esto, los desarrolladores están trabajando sin descanso para sacar los parches y arreglar los errores causados por un periodo de desarrollo apresurado y la mala administración por parte de los jefes. Hace 20 años el crunch se acababa cuando salía el juego, hoy en día gracias al internet y las expectativas del público que se podrá arreglar con parches en el futuro, hace que estas condiciones de trabajo infernales continúen meses después de la salida del juego, una pesadilla que ni siquiera Kafka se hubiera imaginado. La industria de los videojuegos necesita un sindicato, pero ya, de lo contrario, este abuso laboral solo empeorará. En mi video sobre The Last of Us Parte 2 hablé cómo muchos de los trabajadores en ese juego esperaban que fuera un fracaso para mostrar que el crunch no garantiza un buen juego. Mientras eso no ocurrió, creo que Cyberpunk 2077, incluso con sus ventas multimillonarias, nos mostró que abusar de tus trabajadores no garantiza un buen juego, y que se necesita un sindicato que proteja los derechos de todos los trabajadores involucrados en crear el arte que tanto amamos. Pero, como siempre he dicho, incluso si Cyberpunk 2077 hubiera sido el mejor juego de la historia, si para crearlo se necesita el sufrimiento y la explotación de sus trabajadores, entonces no valdría la pena su existencia. Mientras hacía mi investigación para este video, me topé con un artículo escrito por Caroline Petit para Polygon donde decía que Cyberpunk 2077 no era un New Wave, sino That Rock, para luego explicar cómo parece estar completamente enamorada de la estética cyberpunk sin entender muy bien sus raíces rebeldes y anarquistas, que parece estar contento con el status quo en lugar de desafiarlo, y no podría estar más de acuerdo con ella. 2077 se enfoca mucho en la parte cyber de su universo, dejando a un lado su parte punk, ignorándola incluso en algunos momentos. Sí, yo sé que el juego de rol de Mike Pondsmith fue hecho en los 80s, pero ya de eso a repetir exactamente la misma estética y mismos puntos ideológicos en 2020 de un juego creado hace 40 años, sí, porque los 80s fueron hace 40 años, no hace 20 años como todos los millennials seguimos creyendo, ya es pasarse la raya. Se supone que este juego ocurre 57 años después de la edición más popular del juego de mesa, y 64 años después de la primera versión del mismo, estas ocurriendo en 2020 y 2013 respectivamente, pero aún así el mundo no ha cambiado absolutamente nada en todo ese tiempo. No solo por el hecho de que cuando juegas los recuerdos de Johnny, la ciudad se ve exactamente igual que en el presente, sino que, en 2077, la ciudad tiene las mismas figuras importantes, las mismas facciones y los mismos monumentos culturales actuando dentro de ella. Se siente como si el tiempo se hubiera detenido entre 2020 y 2020.
2077 y no se siente real. Es decir, con todo lo malo que hizo la leyenda de Korra, por lo menos tuvieron la decencia de cambiar por completo el cómo se manejaba su mundo y quiénes eran los jugadores importantes. Claro, esos fueron 70 años y sería raro ver a las mismas facciones actuar. Pero Fallout New Vegas nos mostró cómo tan solo 40 años de diferencia en un mundo postapocalíptico puede cambiar el ambiente sociopolítico de su universo. ¿Y me estás diciendo que un universo tan avanzado tecnológicamente y tan decadente filosóficamente no cambiaría casi nada en 57 años? No me lo creo. La Night City que vemos en este juego no es nada más que los reflejos de una idea que existía hace 40 años del futuro distópico, y eso se nota cabrón en sus políticas, filosofía e ideologías. Como la extraña apología que hace el juego a la policía y su lugar en el mundo como agentes del status quo. Claro, el juego no duda en mostrarlos como un montón de puercos corruptos que abusan de su autoridad para conseguir lo que quieren siempre que puedan, pero constantemente se la pasan diciendo, mira, los pobrecitos están muy estresados y los ciudadanos siempre son malos con ellos. Que es una clase de empatía que no existe para, por ejemplo, las varias pandillas que andan por la ciudad. No digo que las pandillas buenas policía mala, porque yo sé que algún genio va a hacer una video respuesta de 2 horas basado en solo esa parte de mi video. Solo estoy diciendo que el hecho de que las pandillas sean malas y dañinas para la comunidad no significa que los policías sean lo contrario. Son una herramienta del Estado y las corporaciones para oprimir y violentar a la gente, mientras sirven solo para proteger los intereses del capital y de las corporaciones. Eso lo deja muy claro el juego, que le doy crédito, pero también suele ignorar que, al final del día, volverse policía es una decisión personal. Nadie se ve obligado a irse por ese camino en la vida, y es bastante obvio que la gente que lo hace por un deseo de control y de poder volverse alguien violento. Cuando decimos que no existen buenos policías, lo decimos porque o solapan a los malos policías, volviéndose cómplices, los asesinan por intentar descubrir culeradas, o terminan renunciando por la culpa de la podrida y horrible que es la institución. Cyberpunk 2077 olvida que todos los policías son bastardos, despiertan eligiendo la violencia, y que el único buen policía es el que deja de hacerlo. Es ridículo que te den street cred por ayudar a la policía, que en español se podría traducir a lo bien que te conocen en las calles y tu popularidad, porque nadie es mejor respetado por los criminales y gente en la calle que el niño bueno que ayuda a la policía a detener una pelea de pandillas matando a todos los involucrados. Y yo sé que es tan solo una forma alternativa de experiencia que se basa más en cómo te ve el mundo a tu alrededor y su popularidad, pero no mames, ¿cómo es posible que veas a un mercenario directamente trabajando con la policía y los mismos criminales y gente que vive en los bajos mundos te va a reconocer como uno de los suyos? Sé que es un nitpick sin mucho sentido, pero me hubiera puesto contento con que le hubieran cambiado el nombre a Notoriedad o Fama, en lugar de Street Cred. En lo personal, me gusta la idea que propuso Susie del canal de Sphere Hunter, e hice que hubiera sido buena idea que en vez de darte más street cred te lo quitaran, y los fixers se negaran a trabajar contigo por ser un narc, pero que te recompensaran con más dinero, armas y modificaciones de grado policiaco, así como sus propias misiones, o las mismas misiones, pero desde el punto de vista de la policía. Claro, eso lo digo de un juego que no fue sacado apresuradamente y tendría tiempo de realmente hacerte sentir como un RPG, y no solo una galería de tiro con criminales. No me molesta tanto que te dejen unirte o simpatizar con la policía. Después de todo, era uno de los arquetipos en el juego de rol, y pues, si New Vegas te deja unirte a la Legión y Dishonored te deja causar todo el caos posible, no veo por qué no te puedes volver un narc que vende a todos a la policía. Yo he rolado como personajes basura, y eso no significa que esté de acuerdo con todo lo que dicen o hacen. Es un juego, y mientras nadie se ponga incómodo, no veo problema con eso. Pero también me es imposible tomarme en serio un juego como este y su visión de la policía cuando no existe ningún tipo de crítica relevante a su lugar en la jerarquía. La policía es vista como una víctima más del sistema que sufre en este, en lugar de lo que es la realidad, son parte del mismo sistema y se encargan de perpetuarlo. Así es en el cyberpunk, así es en la vida real. Volviendo a New Vegas, sí, podías volverte parte de la Legión de César, pero eso no significaba que el juego no lo juzgaba, y llamaba atención a sus comportamientos tóxicos. Eran esclavistas, machistas y fascistas. Eso no cambiaba ni se veía como algo positivo, aunque el jugador se uniera a ellos. En Cyberpunk 2077, la policía existe, es una realidad y no puede ni debe criticarse. Solo existe y ya. Y creo que ese es el problema más grande del juego, al menos del lado ideológico. Le encanta señalar los males en su propio mundo, verlos justamente como uno que deshumaniza y comodifica a sus habitantes, pero en ningún momento va más allá de decir las corporaciones son malas. No hace un análisis o una introspección en la razón de esto, o intenta crear una crítica. Lo hace verse como algo natural y que no puede arreglarse. No existe ninguna alternativa. Esto lo puedes ver en cómo el juego te pone a las megacorporaciones y a los pandilleros al mismo nivel de maldad y culpa de que Night City esté como esté. Que sí, yo sé que los pandilleros no son necesariamente buenos, pero ellos no son los que están destruyendo el mundo lentamente, esclavizando a su población e inundando pueblos enteros por no querer hacer lo que ellos quieren. Y lo que termina ocurriendo es que, o te los ponen como carne de cañón a los que puedes asesinar sin piedad ni pensar mucho en las consecuencias de tus acciones, porque solo son un montón de pandilleros cómicamente malvados que violan, secuestran y asesinan, o no los desarrollan para nada, como les termina
termina ocurriendo algunas de las facciones pandilleras menos exageradas, como las Moxes o los Valentinos. Irónicamente, al negarse a tener una conversación más profunda sobre el lugar de las pandillas en un universo controlado por corporaciones, que intentan vivir fuera de la línea de la pobreza bajo sus propios métodos, terminan humanizando y centralizando más el punto de vista de los corpos, haciendo lo mismo que con la policía, volviéndolos una víctima más del sistema en lugar de gente que se beneficia de él y está preparada para defenderlo hasta la muerte. Y no puedo evitar recordar cómo Dishonored nos dio un personaje que era un pandillero que en ningún momento fingió ser una buena persona y cuya idea para no asesinar a tus objetivos de la misión es raparlos, cortarles la lengua y enviarlos a trabajar el resto de sus vidas como esclavos a sus propias minas. It's only natural that you'd be curious about what I intend to do with the Pendletons. See, them Pendletons got these rock mines. Have hundreds of souls working down there half a mile deep below ground. So I'm gonna shave their heads and cut out their tongues and put them in one of their own stinking mines. Then they're gonna see life from a different angle. Y sin embargo, es la persona más honorable de todo el juego, la única que en ningún momento se pone en tu contra desde que lo ayudas y que es un personaje con profundidad que va más allá de un simple pandillero. Te hace considerar realmente cómo interactuar con él y su gente, y no solo como otra carne de cañón que debe morir. Te hace pensar su lugar en el mundo, alguien que como tú solo está intentando sobrevivir en un mundo que le es hostil a gente como él y gente como tú, que solo puede tomar las oportunidades que le dio la vida y hacerlo mejor con ellas, y como literalmente una historia secundaria en Dishonored es 10 veces mejor que cualquier cosa que Cyberpunk 2077 hiciera con sus pandillas y es como de... Me gustaría decir que Cyberpunk 2077 ve su mundo como uno blanco y negro, donde solo existen verdades absolutas y nada de espacio para la crítica, pero parece más creer que es un mundo completamente negro, que nada bueno puede ocurrir, que el mundo apesta, que todos son iguales de mierdas y nadie merece redención, lo cual es un pensamiento bastante triste y fatalista, en especial cuando consideras que el juego tiene momentos en los que parece querer darte la vista de un mundo menos cruel, uno donde cosas buenas aún pueden ocurrir, incluso en medio de todo el desastre y la tristeza. Puedes tener una relación sincera con Judy y Panam, donde ambas se desarrollan y mejoran como personas en sus arcos, descubriéndose a sí mismas y afrontando sus demonios con la ayuda del jugador. Ya sea ayudando a Judy o un grupo de trabajadoras sexuales a retomar control sobre sus cuerpos y su negocio, o el cómo puedes ayudar a Panam a mejorar sus relaciones con su familia, volviéndote uno de ellos y cambiando un poquito su propio mundo para mejorar. Y no es solo en momentos gigantescos que cambian toda la historia como estos, también lo vi en momentos pequeños y que uno no creería tienen mucho peso, como la parte en donde para continuar una misión tienes que deshacerte de una trabajadora sexual para poder hablar con el doctor. Mientras el juego te da la opción de hacer trampa o asustarlas para que huyan, también puedes darles dinero para que se van a tratar con un mejor doctor, drásticamente mejorando sus condiciones de vida, al menos por unos meses. O el cómo puedes ayudar a Delamain a encontrarse a sí mismo y experimentar el mundo de una forma completamente distinta. O cualquiera de los cientos de momentos donde Vi es una persona sinceramente amable, cariñosa y dispuesta a ver el mundo como un lugar mejor. I don't know what to say. Never was any good at this stuff. No, you don't need to talk. I did more for her than anyone else. I had a motive to find her, Judy. You know that. It's what you bring that counts. You gave her the freedom to choose. Yeah, maybe. Just never imagined she'd choose this. Pero sin duda alguna, el mejor ejemplo de esto es Victor, el Reaper Dog que te instala tus primeras actualizaciones y viejo amigo de Jackie. Este hombre ve a Vi, si no como su hija, como una sobrina o alguien a la que quiere mucho. Tiene toda su vida viviendo en Night City, viendo lo peor que este lugar tiene para ofrecer, y aún así está dispuesto a hacer todo lo posible por Vi y por la gente que quiere, hasta tal punto que abiertamente llora durante el funeral de Jackie. Rounds, buddy. Y se culpa a sí mismo por no poder hacer nada para salvar a Vi después de que es infectada por el constructo de Silverhand. You'll fix me up, right, Vic? If I could, I would, Vi. Believe me. But this is... it's way beyond what I know how to do. You're the best of the best, Vic. Why can't you help me? Aquí lo tienes, el ejemplo perfecto de que no tienes que ser apático y cruel en este mundo, que puedes amar y preocuparte por los demás. Sí, Victor sufre porque le importa mucho la gente a su alrededor, y probablemente sería más feliz siendo apático como el resto del mundo, pero nada le evita querer amar y ver lo bueno que realmente puede ser el mundo. And once you hit the big leagues, don't forget where you came from. Who's winning? Hernandez. You know, in the old days, that cripple Malone would have been flat on the boards.
Now every last fighter's got extra skull lining. Absorb 75% of every blow. Miss it, don't you? Pero estos son pocos momentos y muy separados. El resto del juego parece concentrado en recordarte que el mundo es una mierda y que eres un idiota por pensar lo contrario. Un pensamiento que creí se había quedado en los 90s y los 2000, pero aquí ha vuelto, con mucha fuerza, ignorando que incluso en tiempos horribles puede existir belleza. Creo que esto es algo más mío que un problema real con el juego. Esta clase de historias ya no se siente igual que antes. Hace 30 años, el cyberpunk se sentía como una advertencia, una horrible visión de lo que ocurriría en el futuro si no cuidamos lo que hacíamos. Hoy en día, no solo se siente como un futuro inevitable, sino como una realidad que ya estamos viviendo. El cambio climático causa más desastres naturales año con año, y es imposible imaginarse un futuro donde todos estemos bien. Las corporaciones cada vez van ganando más poder, monopolios mediáticos que deciden con mano dura lo que se puede y no se puede crear, asesinando y asfixiando el arte a favor de generar más dinero. Una realidad donde solo podemos despertarnos, ir a trabajar, usar nuestro tiempo libre para consumir algo, dormir y repetir. Cada vez se siente como si viviéramos en un mundo cyberpunk, pero en lugar de tener hermosas luces de neón y brazos mecánicos de ciencia ficción, solo tenemos deudas impagables. En lugar de corporaciones con nombres cool como Militech y Arasaka controlando nuestras vidas, tenemos corporaciones aburridas como Google, Nestlé y Disney lentamente absorbiendo la vida de la gente y del planeta. El cyberpunk no se siente como un escape, una historia de terror o una forma de explorar el mundo de fantasía. Se siente como otra visión de la realidad. Niños, no sean dramáticos. No existe nada que ejemplifique más esta filosofía del juego que Johnny Silverhand, quien es la idea de lo que un niño piensa del anarquismo, una persona destruida por el mundo, que se la pasa diciendo un hedonista sin conciencia que solo hace lo que le sale de las bolas, buscando el caos, la destrucción y la locura cada que puede. Johnny no cree que pueda existir un mundo mejor y piensa que si tú lo crees eres un idiota del que merecen burlarse. Hoy en día, lo único que quiere hacer es destruir el mundo y llevarse a tantos corpocooks, que registra la Talquimidia, como le sea posible. Me encantaría ver a un Johnny menos apático, que aún le importa ver un mundo mejor, pero lo máximo que llegamos en el juego es a un Johnny que te ve como un amigo y te quiere ayudar. Ni siquiera he hablado de toda la forma rara en la que el juego ve el género y cómo este en sí es un problema. Cyberpunk 2077 logra, al mismo tiempo, sexualizar a la gente trans e invisibilizarla. A estas alturas ya todos sabemos la controversia con el anuncio de la mujer trans posando sensualmente mientras tiene su pito bien marcado en el contorno de un lotardo, y ya mucha tinta se ha derramado sobre esto. Lo más importante que he podido sacar de esto es que, si bien es cierto que exista forma de mostrar cómo todas las sexualidades y géneros son utilizados como una herramienta de marketing, también es cierto que a diferencia de los hombres y mujeres cis del juego, donde te puedes encontrar con gente real con la que puedes empatizar, contrastar y entender para darte cuenta de que existen más allá de las imágenes sexualizadas que vemos en los anuncios alrededor del juego, no existe mucha gente trans importante en el juego y toda la representación que existe está en los espectaculares fetichistas. Y eso que estamos hablando de mujeres trans, porque aquí está toda la representación de hombres trans en el juego. Claro, está Claire, que es el único personaje explícitamente trans que tiene importancia en la historia del juego, aparte de Vi, si tú lo decides, por supuesto, y daré crédito donde crédito se merece, porque casi nadie la menciona. Es uno de los mejores arcos de todo el juego. Se trata de una mujer intentando conseguir venganza por su esposo, mientras lidia con el duelo de perder a la persona que más amaba. Está llena de emoción y es de mis misiones favoritas del juego. Es sinceramente una de las mejores historias con un personaje trans que he visto en mucho tiempo, porque a pesar de que no lo vuelve el punto central de su historia, tampoco es una realidad que intente ocultar o la verdad. Claire es trans, es una parte de ella y no la cambiaría por nada. Aparte de todo eso, al menos en inglés y en español, sus actrices de voz también son trans. Así que muy bien ahí CD Projekt Red, te ganas una estrellita por no ser tan horrible con la gente trans como pudiste ser. La menciono en esta parte del video y no en el análisis de la historia, porque he notado que mucha gente está analizando el juego olvidando su existencia a la hora de criticar el trato de la gente trans. Y muchas personas, en mala fe, utilizan a Claire como una herramienta para defender los fallos del juego, y de ser como esto anula toda crítica que se pueda tener sobre la representación trans del mismo. Acusan a las personas hablando de no saber lo que dicen por olvidar este personaje, que, de nuevo, es una historia secundaria que se puede perder muy fácilmente si no te estás fijando. Así que aquí estoy yo, reconociendo no solo la existencia de Claire, sino su lugar como uno de mis personajes favoritos del juego. Al mismo tiempo que te digo que su existencia no cambia o anula todos los problemas que el juego tiene con su rígida visión del género y lo que esto implica.
Un buen personaje no cambia el hecho de que Cyberpunk 2077 cometió errores a la hora de tratar el género. Es decir, Vi puede ser trans, elige su tipo de cuerpo y sus genitales, dándote a elegir cómo el mundo le percibe, lo cual a primera vista está bien, pero después te das cuenta de que tomaron la estúpida decisión de ligar el género de tu personaje a su voz. Me guardo mis opiniones sobre cómo no te dejan ser un personaje en Vi. Está bien, lo entiendo, el juego tiene una cantidad titánica de diálogo, y acomodar el juego para pronombres neutro hubiera sido muy cabrón. No me gusta, pero entiendo por qué no lo hicieron, incluso si habían dicho en algunas entrevistas que sí se iba a poder. Pero lo de ligar el género con la voz es estúpido a más no poder. No solo porque existen muchos hombres trans con la voz aguda y mujeres trans con la voz grave, a los que no les importa acomodarse a los arquetipos de feminidad o masculinidad en su voz que la sociedad les impone, sino porque... ¿qué les costaba poner otra opción que te dejara elegir los pronombres que el mundo usaba en tu personaje? No creo que fuera difícil, es decir, Saints Row 4 lo hizo en 2013. No puedo creer que estoy aquí, ante ustedes, diciéndoles cómo puto Saints Row 4 tiene un creador de personaje más flexible y trans-friendly que el videojuego donde literalmente puedes cambiar partes de tu cuerpo a placer. No tiene sentido. Cyberpunk 2077 ve el género como algo estético y que no tiene ningún grado de fluidez. Es especialmente gracioso cuando consideras que existe gente literalmente cambiando por completo su cuerpo para acomodarse a lo que desean y quieren, poniendo sus memorias en chips para luego ponerse en un nuevo cuerpo, o directamente volviéndose completamente seres mecánicos, cambiando hasta su piel o quedándose como un simple cerebro pegado en un robot. El juego habla sobre el alma, como nuestro cuerpo es tan solo una vasija que se puede cambiar sin mucho problema, pero supongo que esto solo aplica si la vasija es del mismo género que te asignó al nacer. Es irónico cuando consideras que una de las inspiraciones más grandes que este juego tiene es Ghost in the Shell, una serie donde la protagonista ha cambiado tanto su cuerpo que, en sus propias palabras, ya ni siquiera recuerda cuál era su género original, y en un punto se encuentra con una persona usando el mismo modelo de cuerpo que ella tiene. Es increíble que, en una sola frase, una obra de hace 26 años diera a entender que el género es algo fluido y que en un futuro donde puedes comprar el cuerpo que tú deseas, el género siga siendo tan rígido e inamovible. Yo creo que si algún día llegamos a un futuro tecnológicamente tan avanzado como este, el género se va a volver algo inconsecuente, se volvería algo completamente distinto a lo que entendemos hoy en día. Así que hacer un juego en un futuro como este, donde el género sigue siendo algo rígido que se asigna al nacer, se me hace trillado, falto de imaginación y perspectiva. Y claro, podrás decir, es una distopía, no todos tienen dinero para volver el género algo líquido o inconsecuente, pero eso solo abre puertas a historias más interesantes, como un grupo de mercenarios trans tomando contratos para financiar su transición, o un culto abolicionista de género que quiere unirse a la máquina para dejar atrás sus ataduras mortales. Incluso puedes hacer algo como una persona experimentando con prótesis caseras para transformar su cuerpo a su gusto. Las ideas son literalmente infinitas, algo que fácilmente se podría solucionar teniendo a gente más diversa en el equipo de escritura. El problema más grande con Cyberpunk 2077 es que directamente critica el sistema capitalista en el que sus personajes viven. Lo pinta como el infierno cuasi apocalíptico que es, pero nunca nos muestra una oposición o algo que se pueda hacer para cambiarlo. Claro, está Johnny y su anarquía infantil, pero de nuevo, Johnny realmente no representa nada más que la versión exagerada del anarquismo que nos quiere vender la propaganda. Una de caos y destrucción. Nunca se explica nada sobre otros aspectos del anarquismo, como la ayuda mutua, las comunas y la acción directa. Además, Johnny es un pedazo de mierda. En las propias palabras de Vi. Can't say I'm excited, cause you're a manipulator, an egotist, and a cynic. Every time you open your mouth, you gotta bury someone. En su libro Realismo Capitalista, Mark Fisher nos habla de cómo el mismo sistema capitalista produce y deja existir obras artísticas que abiertamente muestran los horrores del capitalismo, porque le ayudan a consolidar su poder. Hacen a la gente pensar que esto es una realidad, que no puede ser cambiada y debes acostumbrarte a eso. En las propias palabras del libro, es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Criticar el capitalismo pero no mostrar alternativas, como lo hace Cyberpunk 2077, solo sirve para crear este sentimiento de derrota y nihilismo, donde en realidad no importa lo que hagas, no podrás cambiar nada. Pero eso no es cierto, existen alternativas, se puede cambiar. Hace unos meses hice el video sobre juegos para esperar a Cyberpunk 2077. Ahí encontré muchos juegos que te daban una alternativa, la posibilidad no solo de revolución, sino de organizarnos como gente y lograr darle la vuelta a la mesa. Con ayuda mutua es posible derrotar hasta el tirano más grande. Recuerda que sin importar qué mentiras nos intenten decir, seguimos siendo muchos más que ellos y somos más fuertes. ¿Por qué crees que en la vida real se hace tanto esfuerzo para evitar la formación de sindicatos? ¿O por qué se legisla constantemente en contra del derecho al trabajador? ¿O de destruir cualquier política que pueda mejorar la vida de los trabajadores? Porque esta gente sabe que mejorar nuestras condiciones básicas de vida sería lo que necesitamos para abrir los ojos y darnos cuenta de que el mundo no gira sin nosotros.
Mira lo que ha pasado después de un año de no poder trabajar con normalidad. Las empresas caen y los CEOs están en la tele llorando porque sus ganancias están bajando. No debemos caer en la apatía de que el mundo es así y no podemos hacer nada para cambiarlo, porque eso no es cierto. Juegos como Cyberpunk 2077, consciente o inconscientemente, plantean la idea de que no hay nada que hacer para mejorar el mundo, y que es mejor si simplemente nos damos por vencidos. Pero esto no es cierto. Existe mucho más que podemos hacer, si tan solo lo intentamos. B es un personaje interesante. Normalmente, cuando jugamos un RPG, esperamos que nuestro personaje sea un puente para nosotros en el mundo ficticio, que nos deje proyectarnos en nuestro mundo de fantasía favorita. Piensa en cosas como Fallout New Vegas, Skyrim o incluso Dark Souls, donde el personaje es un lienzo en blanco para pintarlo a nuestro gusto. Es algo que realmente solo se puede hacer en los videojuegos y en los juegos de mesa. La mitad de la historia se juega en la cabeza del jugador y permite una conexión personal, no solo con la historia, sino con el universo mismo del juego. Te vuelves parte del mundo y lo vives a través de tu personaje, ya sea como tú mismo o un personaje que roleas. Cyberpunk 2077 no es así, y eso no está mal. V es un personaje que ha vivido toda su vida, no solo en el mundo, sino en Night City, el lugar donde esta historia transcurre. Conoce su historia, sus calles y la gente que vive en ella. Ha tenido su propia infancia y su propia historia dentro de las calles de Night City, y mientras es lo suficientemente vaga en lo que hice para que el jugador pueda rellenar los espacios, existen muchas cosas que ya están puestas en piedra antes de que empiece el juego. V siempre tiene la misma complexión física, V se fue de la ciudad por un tiempo, V conoce a la gente de la ciudad y V quiere ir a las grandes ligas. Estas son las verdades con las que tu personaje empieza. Piensa en V como Shepard, un personaje el que más bien decide su cara, sus habilidades y cómo responde a ciertos momentos del juego, en especial en su diálogo, pero sigue siendo una persona distinta a ti, el jugador, y tampoco se puede rolear cada aspecto del personaje como lo harías en, irónicamente, la versión del juego de mesa. Cyberpunk 2077 se sabe con las limitaciones naturales de un videojuego, que solo existen un número limitado de interacciones que se pueden programar y las aprovecha al máximo. Me recuerda a Mae Brusowski de Night in the Woods, un personaje del que puedes elegir lo que dice, pero las opciones están fuertemente limitadas por la clase de personaje que es. Si bien existen momentos en los que le puedes gritar a la pantalla porque te gustaría que dijera otra cosa, también habrá momentos en los que tu personaje dirá exactamente lo que necesita y cambiará las cosas para mejor. Construye un personaje que, si bien no puede variar demasiado entre jugadores, sí te permite ver la ciudad de Night City a través de los ojos de alguien que ha vivido, ha reído, ha sufrido y ha sentido en ella. Una experiencia de primera mano que nadie podría tener. Es por eso que no me molesta que el juego solo tuviera dos voces. Al principio pensé que era algo incómodo. V siempre sonará igual en voz grave o aguda, sin importar absolutamente nada de lo que hagas a la hora de crearlo. Pero 2 horas dentro del juego me di cuenta de por qué. Cada interacción, cada misión, cada cosa que puedes notar en la ciudad tiene al menos 1 o 2 líneas de diálogo por los actores de voz de V. No me quiero ni imaginar la titánica tarea que fue grabar tanto audio para el juego. Que la dirección de cada línea sea igual de buena mientras estás viendo morir a Jackie como cuando estás hablando con una máquina de sodas con inteligencia artificial, hace cada interacción sentirse viva, como si escucharas hablar a alguien que conoces de toda la vida. No puedo hablar sobre Gavin Dria como V, porque juega con la voz femenina, por alguna extraña razón. Estoy seguro de que hizo un excelente trabajo, aunque en los trailers lo sentía como intentando ser Jesse Pinkman de Breaking Bad. Pero Jeremy Lake, Dios mío, hizo un trabajo excelente como la voz femenina de V. Le da un toque de fuerza que pocas veces he visto, la hace sentir como esta chica ruda que le rompería la nariz a cualquiera que la viera mal, mientras que puede tener momentos emocionales al mismo tiempo que graciosos. Le da una vida única a V que me hizo sentir dentro de la ciudad inmediatamente. Por cierto, dato curioso, es la voz en inglés de Makoto Nijima. No tiene nada que ver con el video, pero se me hace gracioso pensar cómo tiene un rango tan amplio que puede interpretar con facilidad a la chica más dulce, estricta y seguidora de reglas que he visto en un videojuego, al mismo tiempo que interpreta esta grosera, violenta y agresiva criminal cazarrecompensas que es V. I can sense someone's presence. Who is it? Who's there? I can't take this anymore. I'm leaving. No. No. My legs won't move. Alibaba! The Taba!
Know what, Kirk? I sometimes get the impression you forget you aren't from around here. Pop into Haywood for the occasional visit, sure. But you live far, far away in Pacifica. What are you getting at? Getting at? You probably need to think before you start something with a local son. Algo que me encantó de la interpretación de Bee y que la hace sentirse más real es cómo no es simplemente esta cazadora de recompensas irrompible que puede con todo el mundo ella sola. Es también una persona que siente miedo, ira, odio, tristeza y nostalgia. Vive la ciudad como su campo de juegos, pero también le tiene miedo. Se da cuenta de que es una entidad en movimiento, que respira y se mueve como ella lo hace, y que en cualquier momento le puede quitar la vida, por lo cual hace todo lo posible para aprovechar el tiempo que tiene en ella. Algo que adoré de Bee es que también tiene sus momentos incómodos, donde la máscara de cazarrecompensas intocable se cae y demuestra que es tan solo una chica confundida intentando abrirse camino en un mundo hostil. Porque así como puede amenazar de muerte a un sujeto por hablarle mal a un viejo amigo, Get the fuck out of Vista. Pull your boys off the street. I'll give you the Glen. Done deal. No more restless nights. See how generous I can be? Well, one more fucking word. Stay out of this. I don't know you. And I don't know you, which means you're worth shit around here and capable of even less. Well, anything else? It seems our conversation has come to a close. Puede intentar ligar con Panam, fallando rotundamente y haciendo su conversación súper incómoda. Maybe only one room. Mm-hmm. Noah has two twin beds in every room. We'll save some money. Not quite what I had in mind. I know. Just glad to have met you, so I thought. Don't worry about it. I'm glad we met too. That was a damn tough day, but still we pulled through. Son momentos como estos en los que finalmente solidifican a esta chica como una persona que se siente real, que se puede equivocar y que simplemente vive como el resto de nosotros. Le da una personalidad que va más allá de la chica ruda cazarrecompensas. Es alguien que intenta conectarse con otras personas, que sabe cuándo reírse y cuándo intentar algo más, incluso si a veces hace el ridículo. Es algo que solo había visto en cosas como Fallout o juegos de mesa, y el hecho de que tenga voz lo hace aún más memorable. Johnny, please. Can you stop making my life harder? My life that's quickly running out? How am I supposed to give a witty response to that pathetic question? It's like kicking a puppy. Pero el juego no estaría completo sin el otro protagonista, Johnny Silverhand, el fantasma del rocker boy más popular y notorio de 2020, quien murió en una heroica explosión de gloria donde se llevó gran parte de la torre Arasaka y ahora está atrapado en el cerebro de Bee. Silverhand es una persona desagradable, egoísta, narcisista y cuya primera interacción con el jugador es intentar asesinarlo y tomar su cuerpo. Pero conforme pasan las horas de juego, aprendes más sobre él. Y él sobrevive. Se crearon una extraña pero sincera amistad, donde pueden compartir sus visiones del mundo y sus deseos para el futuro. Lo cual culmina con Johnny finalmente aceptándola como su igual, ayudándola a recuperar el control de su cuerpo y aceptando su destino como un constructo más, dándole una oportunidad a una nueva generación de héroes de tomar el control del mundo. En ningún momento del juego, Silverhand deja de ser un imbécil, pero tiene cierto encanto que, al menos para mí, me hizo no odiarlo y de hecho me ayuda a querer ver el resto de su historia, para saber más sobre él, qué clase de persona era, sin importar cuál desagradable me pareciera en muchos momentos. No voy a mentir, gran parte de esto es la caracterización que le dio a Keanu Reeves, porque memes molestos de internet aparte, tiene una vibra realmente agradable, le da una fuerza a sus líneas que hubiera sido difícil de encontrar con otra persona. También ayuda que, al igual que Bee, Silverhand tiene una línea grabada para casi cualquier interacción en el juego, con algo estúpido, gracioso o introspectivo que te hará pensar, wow, se volaron todo el presupuesto en contratar a este güey, ¿no es así? Hey, Gramps. I know you. Dije hace unos minutos cómo el anarquismo de Silverhand era más bien la visión que un niño pequeño tenía al movimiento, y mientras eso sigue siendo verdad, me encontraba empatizando mucho con su punto de vista, el de un veterano traumatizado por una guerra corporativa que lo único que quiere en su vida, e incluso después de la vida, es darle una oportunidad a la gente de vivir sin cadenas corporativas en un mundo que ha puesto a toda su población atada al poder del capital, alguien que, a pesar de estar cansado, lleno de odio y consumido por el cinismo, aún cree que existe un mundo mejor. Johnny y Bee tienen algo en común.
Los dos son almas atrapadas en un mundo que constantemente les hace daño. Quieren hacer parecer que no les importa nada, que solo buscan sus objetivos. Destruir a Arasaka para Johnny y volverse una superestrella de los bajos mundos para Vi. Pero estas son mentiras que se cuentan para que no los consuma el mundo. La verdad es que les importan más cosas. Las personas que aman, los lugares donde viven y las relaciones que han creado. El problema con Vi y Johnny no es que no les importe nada. Es que todo les importa mucho. Son empáticos, quieren un mundo mejor, un futuro al que mirar. Pero Night City castiga a cualquiera que piense así. It's getting worse. Every single day. Okay, B, relax. Night City es veneno. Night City consume y destruye a sus habitantes. Es una entidad que poco a poco le roba la vida a todos los que ponen pie en ella. Con su belleza, sus luces de neón y sus esperanzas de gloria, atrae a sus víctimas como una Venus de Milo, para después quitarles todo. Es un lugar donde las esperanzas van a morir, y cualquiera que piensa que puede existir algo mejor, o se rompe, o termina muerto. Mientras Vi tenía las manos llenas de sangre, el único hombre al que había considerado su mejor amigo, se dio cuenta de algo. Tiene que dejar Night City, o la destruirá. La historia de Cyberpunk 2077 es una decepción, dolor y sufrimiento en una ciudad que claramente te odia. Se extiende por tres arcos. En el primero te introduce al mundo y al Haze que terminará destruyendo la vida de Vi. El segundo, donde exploras el mundo y buscas una forma de quitarte el constructo de Johnny de la cabeza. Y el final, donde con tus aliados más cercanos decides hacer un ataque a Arasaka, liberar a los constructos atrapados y finalmente poder retomar tu vida. Claro, en este resumen es más bonito que el juego. La naturaleza de mundo abierto te permite distraerte mucho y se pierde un poco de vista la atención. Está raro como al principio me dijeron cómo solo me quedaban unos días de vida, pero aún así tengo tiempo para andar buscando una señal perdida en el aire o ayudarle a Panam a robar un arma de nivel militar, lo cual adoro. Sinceramente, al menos de los side jobs, me divertí mucho conociendo el mundo de Cyberpunk 2077, pero sí se pierde algo de la tensión que te dan al final del primer acto. Y es que es eso, se sienten como tres historias distintas pegadas para hacer un solo juego. El primer acto te introduce al mundo, donde conoces el pan de Dios más hermoso que existe, Jackie, y junto a él se hacen un lugar en esta horrible ciudad, tomando contratos pequeños de los Fixer, hasta que de la nada, Dexter Dishan, uno de los Fixer más chingones de la ciudad, vuelve a aparecer y te ofrece un trabajo muy bueno para ser real. Uno que, con muy poco esfuerzo, un día normal de trabajo, hará a todos los involucrados tan asquerosamente ricos que sus nombres se volverán sinónimos de leyenda. ¿Cómo no lo iban a tomar? Pero como mi papá siempre dice, si algo se ve muy bueno para ser verdad, lo más probable es que no lo sea. El juego hace muy buen trabajo en hacerte creer que esto va a ser importante, te da indicios de que el Haze tiene más profundidad de lo que crees, que no es tan fácil como parece y que se pueden hacer más complicaciones. Incluso llega un momento cuando estás juntando información que Evelyn Parker, la persona que contrató a Dex para hacer el Haze, te ofrece mandar a Dex por un tubo y hacer la misión sola entre ustedes para embolsarse todo el dinero. Algo raro está pasando aquí. Durante el Haze todo parece ir bien, tú y Jackie entran con facilidad al hotel donde se encuentra el objetivo, tu Netrunner logra infiltrarse sin problemas en la red, Yorinobu Arasaka no está en su habitación. Pero de repente, el plan va mal. Saburo Arasaka, el padre de Yorinobu, llega al edificio, lo cual hace que este tenga que ir a recibirlo. Tienes que huir, pero no hay salida, así que Jackie y Vi se esconden donde pueden, en un cuarto seguro. Saburo y Yorinobu empiezan a discutir. En un arrebato de ira, Yorinobu asesina a su padre, dice que fue envenenado y le pide a su antiguo guardaespaldas que alerte a las autoridades. Claro, como Saburo está con el plan Premium Ultra VIP de Trauma Team, el edificio inmediatamente entra en lockdown y un equipo de supersoldados llega a investigar el lugar. Y para colmo, tu Netrunner muere en el proceso de intentar ayudarte gracias a la seguridad aumentada. En el pánico, Jack y Vi intentan huir por el tejado, no sin antes de que el helicóptero de Trauma Team intente asesinarlos. Caigan por varios metros y Jackie quede muy mal herido, con el constructo dañado y deteriorándose poco a poco. Como Dios les da a entender, huyen del hotel, llamando a su auto de huida. Con un poco de esperanza de que al menos lo lograron, Vi se da cuenta de que Jackie está a punto de morir y que no hay nada que pueda hacer para salvarlo. Con sus últimas palabras, le desea suerte a su mejor amiga y le entrega el constructo para terminar el trabajo. We did it, Jackie! We fucking made it! I guess we did. My medical diagnostics indicate that Mr. Wells' condition is critical. Take us to a Ripper dock now! Apologies, but that will not be possible. Our itinerary has been prearranged and paid for in advance. I am not at liberty to alter it. Fuck your liberty! Do what I say! It's okay, V. Oh, hold out. I suggest you try to keep Mr. Wells conscious. It's gonna be all right. You'll see Misty, your mom, everyone you love. Jackie, don't close your eyes.
Misty. Hush, no. You always know. Biochip. Hold on to it. For me. Con lágrimas de tristeza e incredulidad en los ojos, Vi se despide del cuerpo de su mejor amigo y se dirige a terminar el trabajo con Dex. Por desgracia, Trauma Team y Arasaka lograron identificar a Vi y a Jackie, inculpándolos del asesinato de Saburo. Dex, en un intento de salvar su propio pellejo, le dispara a Vi en la cabeza y arroja su cadáver en un basurero. Es aquí donde vemos la pantalla de inicio de Cyberpunk 2077. Esto abre muchas preguntas. ¿Por qué llegó Saburo al hotel? ¿Por qué Evelyn desconfía de Dex? Pero más importante, ¿cuánto hará sufrir a Dex cuando lo encuentres? Tristemente, nada de esto es resuelto, porque en la escena siguiente, inmediatamente asesinan a Dexter, Goro Takamura salva tu vida, Johnny empieza a tomar posesión de tu cuerpo, y el segundo acto empieza con absolutamente todos los cabos del primero atados. No puedo creer que sea tan fanboy de Fallout New Vegas que otra vez lo estoy sacando a la luz en este video. New Vegas también empieza con tu personaje recibiendo un disparo en la cabeza, solo para sobrevivir milagrosamente, pero aquí entienden que vas a querer enfrentarte personalmente al sujeto que intentó asesinarte. Todo el primer acto de New Vegas se trata de encontrar a Benny para recuperar lo que te robó y saber qué demonios está pasando con eso. Ya es después de que lo encuentras y haces lo que quieres con él que te das cuenta de que la historia es más complicada de lo que parece, que es una compleja trama sobre política, facciones que quieren el control de un territorio y personas sedientas de poder que harán todo para conseguir su objetivo. Donde tú eres, literal, el wildcard que puede cambiar la corriente y decidir el destino del Mojave. No solo eso, la búsqueda de Benny te deja ver poco a poco el mundo donde estás. Te introduce las diversas facciones, sus objetivos e ideales. El primer acto de Fallout New Vegas te mete perfectamente en su mundo y hace que puedas entrar de lleno en él cuando realmente se abre. Cyberpunk 2077 matando a Dexter y resolviendo cualquier tensión del acto anterior antes de volver a tomar el control de tu protagonista, arruina cualquier sentimiento de catarsis y te deja perdido durante el segundo acto. No estoy diciendo que Dexter DeShawn debía ser el gran villano de Cyberpunk 2077, pero sí que al menos te dieran la opción de ir a buscarlo, tomar venganza, hacerle recordar el nombre de Jackie antes de matarlo, o darte algo de pathos para cumplir todas esas promesas y foreshadowing que te daban desde el momento que empiezas a hablar con él. Que después de tomar tu venganza, te dieras cuenta de que las cosas son más complicadas de lo que crees, y que ahora estás nadando en aguas infestadas de tiburones y que debes tomar acción. You knew? All the board members knew. Not one soul even slightly interested in the matter believed in the poisoning. Details were disparate. Al menos el segundo acto tiene las mejores misiones del juego, que en serio le ponen Cyber en el título. No tanto Punk, pero ya les hablé de eso hace unos minutos. Mike Pondsmith dijo que el Cyberpunk no se trata de salvar al mundo. Está demasiado corrupto, demasiado podrido, y es muy grave para que un solo grupo de jóvenes idealistas hagan un cambio real. Sin embargo, te puedes salvar a ti mismo, puedes hacer un cambio personal real, y al menos, salvarte de los horrores del mundo, tan pequeño como sea el cambio. Ahí está la magia de Cyberpunk 2077. Mientras no me importó mucho la historia de Goro porque yo no congenio con Corpo Cooks, marca registrada tal que envidia, sin importar qué tan honorables, cool y cyber samurai sean, debo admitir que la entrega política por la que te lleva es bastante interesante y me agrada lo triste que es pensar como en realidad no hay nada que Vi, como individuo, pueda hacer para detener a Arasaka. Es una corporación muy grande como para ser detenida, más poderosa que muchos gobiernos juntos y al final del día, lo único que puedes hacer es hacer un daño considerable del que aún así se pueden recuperar y salvarte a ti misma. Me encantan las misiones que haces para los Voodoo Boys, en especial a cómo está rolando a Vi como una mujer con un odio profundo a los Corpo Cooks, marca registrada tal que envidia, así que constantemente ignoré las banderas rojas con estos tecnobrujos e incluso rechacé la oferta de Watchnet para trabajar con ellos. Pero aún así, no pude dejar pasar que los Voodoo Boys me hicieron su perra dos veces seguidas, así que hice lo que tenía que hacer, salí de ese edificio sin dejar sobrevivientes. Sí, esto sigue siendo mejor que trabajar con cuerpos
Tienes una misión donde descubres el asesinato del gobernador de la ciudad y ves cómo una organización secreta le lava el cerebro a su posible reemplazo, haciéndolo dudar de cada interacción que tiene, controlando cada movimiento, cambiando su personalidad sin que siquiera se dé cuenta, y al final, no hay nada que puedas hacer. Es algo fuera de tu control o de cualquiera, y si pueden hacer que prominentes figuras políticas se muevan a su orden, no hay nada que un mercenario callejero pueda hacer. Lo único que logras al final es hacer que el político viva paranoico el resto de su vida. Hey, it's Perales. V, you're gonna want to hear this. But first, you need to go somewhere no one's listening. Okay, so my wife, Elizabeth, she's in on the whole thing. She keeps saying I should look after myself. Tells me to take these pills. Says they're vitamins. Got them analyzed in a lab. And they look okay. But how am I supposed to know if somebody didn't falsify the results? When you got a sec, call me, okay? Oh yeah, and don't forget to delete this message. También están misiones donde la inteligencia artificial de Delamain, el servicio de taxi más popular de la ciudad, empieza a fragmentarse, creando múltiples instancias de sí mismo, expresando el trauma de vivir como un servicio todo el tiempo. Y no sé ustedes, pero ayudar a una inteligencia artificial que es atormentada psicológicamente por la realidad de vivir como una víctima más del capitalismo, que ni siquiera siendo un constructo que no requiere sustento o hogar para sobrevivir, pueda escapar de la implacable mano del libre mercado, es tremendamente cyberpunk. Fuck yeah, nice. Delamain. También está la misión de Psycho Killer, que si incluso me frustra bien cabrón que no te dé una recompensa al final, también es un ejemplo perfecto de lo jodido que es este mundo. Ves cómo la gente real es afectada por el trauma y el dolor que les causa vivir en un mundo que les pide producir y crear sin detenerse, sin importar las tragedias personales o el estrés postraumático, hasta que finalmente se rompen. Claro, en este caso son gente armada hasta los dientes de peligrosas aumentaciones, pero eso no significa que siga siendo gente en extremo traumatizada que necesita ayuda. Y ni hablar de las misiones de Johnny, donde te encuentras con sus antiguos compañeros de trabajo, mira su pasado y te ayuda a empatizar con él. Ya sea viendo con tristeza cómo la mujer que ama es asesinada frente a sus ojos, consumida por la inteligencia artificial que, mientras conserva su memoria, ya no es lo mismo, pasando por intentar reencender una llama que ya no existe con Roach mientras ambos miran a un pasado que ya no existe con nostalgia y dolor, o cómo olvidar el momento que revives el amor por la música de tu mejor amigo mientras tienes un último concierto de Samurai para rockear en un bar de mala muerte como lo hicieron hace ya 50 años. Me gustó bastante que, a pesar de todas las cosas que el juego olvidó del primer acto, la muerte de Jackie no fue una de ellas. Jackie sigue siendo una figura importante durante el resto del juego. Realmente se nota lo mucho que Bill lo quería. Nunca deja de dolerle haber perdido a su mejor amigo en lo que se suponía sería un trabajo sencillo. Lo menciona constantemente y el juego te da muchas oportunidades para hablar de él y mostrar lo que Bill sigue sufriendo. Que no es la cazarrecompensas inmutable y todopoderosa que le quiere mostrar al mundo. Que hasta sabiendo lo destructiva y difícil que es Night City, sigue sabiendo que Jackie se fue muy pronto y merecía algo mejor que morir en la parte trasera de un auto. The Scorpion. Jackie. Hace un par de años, un amigo mío falleció. No éramos súper cercanos, pero lo consideraba un buen amigo y lo quería mucho. Aún recuerdo cuando me dijeron que había fallecido y no lo podía creer. No lo había visto en casi un año y salió de la nada. De un momento en que no estaba en mi mente, que ni siquiera lo hacía en mi realidad, pasó a simplemente no existir. Unos meses después de su funeral, tuve un sueño en el que me despedía de él, que le decía lo mucho que lo iba a extrañar y cómo estaba feliz de haber sido su amigo en vida. Por supuesto, me desperté llorando. Fue una clase de cierre para algo que nunca tuve. Al final de Cyberpunk 2077, después de horas y horas de juego, cuando finalmente estás ante Mikoshi para reparar tu cuerpo, entras a un lugar conocido, la azotea donde Misty y Jackie platicaban. Te encuentras a Jackie, sentado como siempre. Bill le habla, pero este solo responde con frases que parecen pregrabadas. Se siente como un sueño extraño, donde Bill tiene una oportunidad de despedirse de su mejor amigo. No pude evitar llorar con este momento, porque me recordó el sueño donde me despedí de este amigo. Logró capturar perfectamente ese sentimiento de sentir tan cerca a alguien que ya no está, al mismo tiempo de que se siente muy, muy lejos. Gonna be up to our necks in juicy contracts, chica.
I can feel it. Where are we? This a dream? It'll be all right, V. You'll see. What is up with this? Why are you acting so weird? Misty knows. Misty always knows. Jackie, amigo, you really got no idea who I am. Chica. Goodbye, old friend. Afterlife. Claro, esto solo ocurre si decides enviar a Jackie con Victor para que su familia no lo vea hecho mierda, que es algo que la mayoría de nosotros pensamos. Pero resulta que, si lo envías con su madre, el juego decide golpearte aún más fuerte porque te da una escena de despedida completa, con Vi y Misty paseando por su antiguo garage y viendo sus cosas para darle una ofrenda. Un hermoso funeral con toda la gente que lo amaba en su vida, e incluso con Vi dando un pequeño discurso de lo mucho que lo apreciaba. I often think back to the first time me and Jack met. It all started when he put a heater to my head. Then some badges showed up. Beat the shit out of both of us. Half my fault, half his. We hightailed it out together. Half an hour later, we were eating dinner at Mama Wells's. Turned out to have more in common than we thought. Principals, Jackie Wells. Always hungry for more, and never gave up. Not once. Once he set his mind on something, he was ready to die to achieve it. He once told me, Chica, the one thing we can't do is be afraid of others. For his loved ones, he'd sacrifice his life. Without hesitation, but most importantly, Jackie loved life and had no fear. Heart on his sleeve, he didn't overthink things, he just went for it. Thought he was bulletproof and that he'd become legend at the afterlife. And ultimately, he did what he set out to do. Shit in the shoes of some powerful people. If he's watching, bet just about now he's flipping them all the bird. When you go to war as a boy, you have a great illusion of immortality. Other people get killed, not you. Then, when you are badly wounded the first time, you lose that illusion. Rest easy, Chum. Pero sin duda alguna, las mejores historias son las que tienes con las dos mejores chicas del juego. Judy, al igual que Vi, es una chica que finge ser ruda e impenetrable, pero la verdad es que es demasiado sentimental, y le importa a la gente a su alrededor. Y pone esa máscara de rudeza porque sabe que es la única forma que sobrevivirá en la ciudad, ya que, de lo contrario, se rompería. Vamos, que hace lo posible para ayudar a las trabajadoras sexuales que llegan al bar donde trabaja para pedir ayuda, incluso si muchas veces la regañan por intentarlo. Su historia empieza intentando recuperar a su mejor amiga, Evelyn Parker, buscando bajo cada piedra de la ciudad hasta encontrarla. Y cuando finalmente la encuentran y se suicida, ella se rompe. Esto le afecta realmente. Al igual que Vi, Night City le quita todo lo que ama. Es por eso que esos momentos silenciosos, donde ambas exploran su pueblo natal que fue inundado por una megacorporación, se sienten reales, fuertes, que conectan a esa mujer que apenas conociste hace unos días. Mi Vi y Judy tienen tanto en común que fue imposible no ver esto como un romance, donde dos personas a las que les importa el mundo, y son castigadas por eso, encuentran calor en los brazos la una de la otra. Una relación sincera y llena de amor real, de necesidad de contacto. Thank you. See you later, Vi. Pero por supuesto, dejo lo mejor para el final. Panam, el personaje que me hizo enamorarme de este mundo y saber que este sería un juego que, sin importar cuánta controversia y sentimientos encontrados tuviera por él, terminaría quedándose en mi memoria para siempre. Conoces a Panam de una manera poco
inusual, es ella la que te ayuda a secuestrar al tipo que te puede ayudar a quitarte el constructo de Johnny en tu cabeza. Si bien parece muy violenta y agresiva al principio, rápidamente te das cuenta que solo quiere recuperar su amado auto, asegurar el futuro de su familia y tener una vida llena de emoción. Como vi, durante sus misiones la vas conociendo más, se va formando un lazo real entre las dos, uno que no se puede romper. Pan Am es una opción de romance, pero es hetero, lo que significa que Vi chica no podrá tener un romance con ella. Pero aún así, el juego no te cierra directamente la opción. Te deja coquetear con ella, insinuarte y finalmente hacer un movimiento solo para que Vi sea rechazada, con Pan Am pidiéndote quedar solo como amigas. Por un lado me puse triste, porque en serio me terminé enamorando de Pan Am, y no creo que ese sentimiento se fuera, incluso cuando estaba con Judy. Pero por otro lado, me sorprende que un videojuego le dé esta clase de agencia a sus personajes, de no ser solo un juguete para el jugador, que te pueda decir que no está interesada románticamente en ti, que solo te quiere como amigos. Pero Pan Am no solo quiere a Vi como amiga, es más que eso. Durante su historia junta, se vuelven hermanas forjadas en fuego. Están ahí la una para la otra, incluso en los momentos más difíciles. Pan Am es una de las pocas personas en las que Vi confía para decirle su situación con Johnny. Vi es la primera persona en la que Pan Am confía para pedirle ayuda a rescatar a Santiago, su figura paterna y el líder de los aldecados. Es imposible no crear este sentimiento que va más allá de la amistad tras todo lo que pasaron, las muertes y los momentos llenos de adrenalina entre las dos. Mirando las estrellas, contándose historias de su infancia, volviéndose confidentes la una de la otra. Es por eso que ella es una de las personas que te puede ayudar en el final, una tarea tan peligrosa que muchos la consideran un suicidio, incluso los mismos aldecados. Pero aún así, decide ayudarte, no solo Pan Am, todo el clan, porque tú has arriesgado tu vida incontables veces para ayudarlo. Eres un aldecaldo más, te has vuelto parte de ellos. No les voy a mentir, en el momento en que Santiago me dio la chaqueta de su familia y todos me recibieron como uno de ellos, solté una lágrima. Fue el momento que más me tocó de todo el juego. Aldecaldo, which means this family will go to hell and back for you. Ready, kid? Do your worst. You're one of us now, V. You're an Aldecaldo, dammit. Thanks for everything, V, and don't worry. We'll get you into that Mikoshi. Isn't that the welcome way of it? Welcome to the family. A warm welcome for our newest Aldecaldo! Come on, V! Welcome to the clan! That is incredible. See? She likes it. Listen, soon as we're back from Mikoshi, we'll celebrate. And I know just the place. My treat, of course. Y estoy aquí, con mi Vi, paseando por el campamento de los aldecaldos una última vez, viendo la familia que encontraron en el camino, separada de Johnny, pero encontrando un calor único, escuchando historias de estas personas que me ven como una hermana más. Vi se acerca a un hombre al que le salvó la vida consiguiéndole unos riñones prostéticos. Le pides una canción de samurái, pero él te dice que no es momento para anarquía, es un momento de amor y compasión, la calma antes de la tormenta, una dulce canción que te recuerda qué tan lejos has llegado. No los voy a aburrir con los detalles del final, porque si llegaste hasta aquí, de seguro ya jugaste el juego y solo me quieres escuchar hablando de algo que en realidad me importa. Pan Am, Santiago y Vi se infiltran en la Torre Arasaka, perdiendo a muchos aldecados en el camino. Adam Smasher, el hombre que derrota a Johnny Silverhand, te encuentra, asesina brutalmente a Santiago y te da una dura pelea. Yo lo asesiné en nombre de Johnny y continué con mi misión. Vi logra sacarse el constructo de Johnny de su cabeza, pero
por culpa del daño que el chip ya le hizo a su cuerpo y a su cerebro, le dice que solo tiene unos 6 meses de vida antes de que el proceso que comenzó el chip acabe su trabajo. Este ya no es su cuerpo, es el de Johnny, y no hay nada que pueda hacer. Sin importar que, Vi tiene los días contados. Cyberpunk 2077 tiene 6 finales, y cuando empecé a jugar me dije a mí mismo que sacaría los 6, solo para verlos. Pero después de tener el final con Panam, no me sentí con ganas de sacarlos. No se sentía correcto. Los archivos están ahí, los respaldé para asegurarme que si quiero volver a ellos lo puedo hacer de nuevo. Pero me dio ese sentimiento que solo me ocurre al jugar Undertale. No se siente correcto volver a ellos y cambiar las cosas. Como si eso disturbara la realidad que he creado con ese final. Como si al conseguir los otros finales rompiera la hermosa ilusión de que todo esto en realidad ocurrió. Que obtuve mi final feliz. Al terminar el juego con Panam y decidir vivir tus últimos meses como Vi, haces lo que realmente debiste haber hecho desde el principio. Dejar Night City. Esa venenosa ciudad que solo te hacía daño. En el epílogo no tienes ni un centavo tu nombre y tu inventario está vacío. Están solas tú y Panam, viendo la puesta del sol. Dándole un último adiós a Night City, empezando desde cero, juntas. Hacen un pequeño viaje en carretera a las afueras de la ciudad, donde se encuentran con el resto de los aldecaldos, y más importante que todo, Judy Álvarez, dispuesta a empezar una vida nueva lejos de Night City y al lado de Vi, feliz de finalmente poder dejar atrás ese lugar que tanto daño le hizo, y poder estar al lado de la mujer que ama. Vi ha decidido usar el tiempo que le queda para buscar una cura a su inminente muerte, y si no lo logra, bueno, al menos estará rodeada de gente que genuinamente la quiera hasta el último momento. Judy, Panam y Vi se suben a sus autos, en dirección al túnel que las lleva al otro lado de la frontera. Pero claro, Vi y Panam van juntas. No son pareja, pero son algo muy cercano que no se puede describir. Inseparable es lo más cercano a una descripción de lo que ellas dos tienen, pero incluso eso queda corto. La última toma de Cyberpunk 2077 tiene a Panam dejando el piloto automático del tanque que va manejando, para que ambas puedan salir a tomar aire. Flotando por encima de un hermoso lago en medio del desierto. Ambas respiran un aire con olor a libertad. Vi deja ir el amuleto que le hizo Víctor con la bala que le dio Dexter. Con esto, simbólicamente, dejando atrás Night City por completo. Mientras que con Panam miran hacia el futuro que les espera. Un futuro incierto, pero donde saben que estarán juntas. Perfect. All great, Panam. We're going home. Dios santo, no puedo creer que finalmente he hecho este video. Después de tantas cosas que me han pasado, los retrasos, el montaje entero corrompido y el universo que parecía estar en mi contra, lo he logrado. Me siento bien. Soy libre de Cyberpunk 2077, con lo que probablemente sea mi video más largo hasta la fecha. Pero ¿saben qué? Estoy feliz. Feliz de finalmente haber logrado esto y que puedan ver los extraños y confusos sentimientos que tengo sobre este juego. Una experiencia que sin duda recordaré para siempre. Talking Video es una realidad gracias al apoyo de los mercenarios que aparecen en pantalla. Si quieres ayudar como ellos a hacer que Talking Video siga siendo mi trabajo de tiempo completo, puedes hacerlo en patreon.com/talkingvidia o volviéndote un miembro en YouTube, con lo cual tendrás beneficios exclusivos como votar para la elección de un video al mes. También puedes seguir el enlace de Humble Bundle y comprar juegos a buenos precios mientras sigues al canal, o puedes hacer una donación unitaria en el enlace de PayPal o la tarjeta de saldazo que aparece en pantalla. Soy su anfitrión, Dani Zeta, recordándoles que I will never fade away. Hasta la próxima.